han hecho la licitación como les dio la gana, el ministro se burló de nosotros, no pidieron ninguno de los requisitos que nosotros y los especialistas están solicitando. Entonces, ahorita mismo dentro de ese salón puede estar cualquier distribuidor de cualquier medicamento que no haya sido aprobado ni en su país, a empezar a hacer los estudios y hacer las pruebas con los panameños, como si los panameños fuéramos ratas de laboratorio. Licitación 2, 2015. Son productos especiales, son medicamentos tecnológicos y biotecnológicos, medicamentos usados para ciertos procesos como cáncer, pacientes neurológicos, pacientes hematológicos. Son medicamentos que llevan en su manufactura procesos muy especiales, y nosotros, siguiendo el clamor de los grupos de pacientes, quisimos darles todas las garantías. Son alrededor de 87 renglones de medicamentos que se están dando y son aproximadamente 72 millones de balboas que se están comprando.